Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que me vean. Mi nombre es Carlos de GameX Generation para un nuevo video de GameX Generation. ¡Solo para ti! Disculpen de antemano que no pude hacer el video el día de ayer, solamente que tuve un pequeño accidente. Desgraciadamente se corrompió toda la instalación de Windows 11 para variar, así es que ya no actualicé absolutamente nada de Windows. Pero algo más extraño pasó, ya que también tenía un respaldo, entre muchas comillas, de Linux Mint en otro disco duro para poder iniciar. Acabo de descubrir que ese disco duro está muerto, y bien, no podía esperar muchísimo de ese disco, ya que es completamente chino, pedido directamente desde AliExpress. Es de un precio muy bajo, pero cabe resaltar que este disco duro me duró bastante, aproximadamente 3 años haciendo una instalación tras instalación tras instalación de mi computadora anterior, que tenía un poderosísimo Xenon en un socket 775, el cual prácticamente hizo la mayor parte de todos los videos. Así es que en estos momentos pues ya tengo otro disco duro. Sin más alteración, les voy a platicar el día de hoy de qué es lo que he estado viendo alrededor de todas las noticias. Estoy hablando de la plataforma de X y también de otros canales que se dedican a noticias igual que yo. Si es que todavía no lo saben, la prensa está completamente podrida. Estoy hablando de algo que relativamente ya habíamos avisado anteriormente, y es que no es ninguna novedad que Sony tiene comprada la prensa, ya que tenemos diferentes portales en donde ya se están liberando las actualizaciones de las reviews que hay para el título de Spider-Man que todavía no sale de Insomniac Games. No quiero caer en cuestión de que lo voy a criticar solo por criticarlo, sino que la misma página o las mismas páginas han estado diciendo que es una actualización del título que ya habíamos recibido antes en la consola de PlayStation y que solamente es mejor, que es un título que ya habían jugado, que no necesitaban jugar mucho para poderles dar esa carta de amor a los superhéroes, en donde prácticamente es el mejor título que existe. Les voy a decir algo fuerte y claro. ¿Recuerdan el videojuego de Zelda Tears of the Kingdom, en donde ellos claramente dijeron que solamente era un DLC grandísimo? Bueno, pues algo más o menos está pasando con Spider-Man, solamente que están tomando solo lo bueno de este título y no están recalcando de que para qué necesitamos otro título igual, solamente es un DLC porque va a llegar a precio completo. Los gráficos están pulidos, se ve que están mal. Híjole, las caras están súper feas. ¿Y por qué estoy diciendo lo de las caras? Es porque también sacaron ahí lo que iba a ser el modelo de Mary Jane, cosa que está horroroso. En cuestión de calidad del videojuego, no quiero ser de los adictos al Mega Zoom, pero sí estoy un poco en desacuerdo en cuestión de que no hagan ese tipo de menciones, ya que todos recuerdan que el videojuego de Starfield fue muy criticado debido a esto, que los rostros en los personajes eran exageradamente mediocres, que debían de haber puesto mucho más pulido, que es una producción mega triple A. Bueno, señores, estamos hablando de que este videojuego es un videojuego de Sony que tiene una producción mega triple A, y que a partir de todo eso que han estado hablando, en este caso en todos los medios, por lo menos yo quiero creer que al momento de ser una superproducción y de venir también de series, de películas y de etcétera, muchos etcétera, que no es una IP completamente nueva, mínimamente tienen que hacer un trabajo super mega excepcional para que tengan a todos esos jugadores de la élite contentos con todos esos detalles en rostro que debería de tener el videojuego, con todas las mecánicas que debería de tener el videojuego, y sobre todo también con todas las exigencias del entorno, ya que anteriormente habían catalogado de que el videojuego iba a tener muchísima afluencia, no como Starfield, que estaba completamente solo y que casi todos los interiores iban a estar para poder acceder. Aunque creo que esto último sí me lo saqué yo de la manga, porque no lo recuerdo muy bien. Aún así, no creo que en cuestión de el videojuego se merezca un GOTY. Yo sé que el videojuego viene de otro anterior que tuvo mucho éxito, pero al momento de tú empezar a decir que los demás videojuegos son mediocres, que les falta modalidad de rendimiento, que les falta modalidad en 4K, que les falta 120 FPS por segundo o mínimo 60, y sobre todo tener la capacidad de correr en todo momento con Ray Tracing,
Yo creo que relativamente esto o están demasiado comprados o se les ve el cobre, como decimos aquí en México, o literalmente les falta un tornillo y solamente ven de dientes para afuera. Ya que muchos videojuegos, en cuestión de cuando hacen las reseñas, posiblemente solamente lo jueguen una o dos horas teniendo el código de mucho antes. Yo no sé qué es lo que hace la prensa, si son un equipo de muchísimas personas, el cual puedes encargarle a una sola persona que se dedique exactamente o exclusivamente a los videojuegos, teniendo en cuenta que les vas a dar el código que todas las desarrolladoras, entre muchas comillas, han estado dando los códigos de sus videojuegos para que los prueben. Cosa que no he visto aquí en Spider-Man. Anteriormente, un tweet del señor Kiflem, estamos hablando del dios de los Doritos, ha dicho que este videojuego es el mejor de superhéroes que ha habido en el planeta, cosa que se han estado haciendo eco todos los sitios de prensa. Inclusive, como les digo, se han estado filtrando calificaciones de 90 hacia arriba. Hay algo que sí les tengo que decir: el videojuego de Spider-Man 2 va a ser muy buen videojuego, pero sin mucha duda no le va a llegar a los talones a los videojuegos que han hecho de Batman, ya que este tiene calificaciones arriba del 91. Y la nota más alta que he visto del videojuego de Spider-Man que se ha filtrado es de 91 para abajo. Entonces, relativamente, si nos basamos en los hechos de las calificaciones de todos estos sitios, e inclusive de todos los lloros que he oído en Twitter acerca de que este videojuego va a ser el mejor y que todos los demás son basura y que deberían desaparecer, y que el videojuego de por sí es el único que ha salido en PlayStation 5 de las IPs propias que va a tener megaproducción, solamente me hace pensar que los rezagos de Jim Ryan, en este caso las últimas voluntades de Jim Ryan, van a hacer que este videojuego tenga que tener un exitoso número de ventas sí o sí. Y no lo duden que vayan a hacer esos packs exclusivos que también tienen un precio que es nada asequible y es anti pro consumidor, para poderte cobrar lo que sea por alguna baratija el videojuego y sobre todo la PlayStation digital, porque estoy seguro que te van a vender una PlayStation digital con una caja del videojuego Spider-Man y un pequeño código para que te puedas descargar el videojuego, cobrándote lógicamente el precio completo por puro plástico. Aún así, hay muchos defensores, no quiero decir nombres porque también son compañeros de plataforma, que van a aplaudir sin pensarlo, van a decir que es el mejor movimiento porque el videojuego está prácticamente regalado con todo lo que viene en el pack, y sobre todo porque es una consola de nueva generación, es slim, no es nada potente, pero ya es mucho mejor porque es el nuevo modelo, y sobre todo también que muchos van a estar patrocinados directamente por este tipo de compañías, guiño guiño, donde les van a dar ahí una cierta tajada para hablar bien del videojuego aunque sea una basura. Si bien yo creo que el videojuego completamente no va a ser una basura, lógicamente ningún videojuego se merece una calificación de cero, porque cada uno tiene un gusto diferente y posiblemente habría muchas personas que este videojuego para ellos sea el mejor del mundo, para otros simplemente va a ser un videojuego más del montón de superhéroes, ya que no muchos, relativamente, no me incluyo, pero no muchos están familiarizados con este tipo de videojuego. Posiblemente con el personaje sí, pero con el videojuego no tendría nada que ver. Todavía tendríamos que esperar si van a ser nuevamente la maldita tricliñuela de poder poner este videojuego como GOTY aunque no se lo merezca, de definitivamente presentar cosas que están manipuladas y sobre todo de decir que el videojuego es Jesucristo en moto viniendo de reversa y haciendo un caballito. Así es que todo el mundo tiene que estar con las antenas muy en alto, no se dejen llevar por lo que dice la prensa, tengan su propio criterio. Yo sé que muchas veces te lo van a pintar de una manera muy sorprendente, pero eso no quiere decir que sea lo mejor del mundo. Eso únicamente quiere decir que saben hacer publicidad para lo que están vendiendo. Y muchas veces esto tiene más peso que en sí lo que vas a disfrutar en el videojuego. Teniendo esta, pues prácticamente solo algunas horas de duración y sobre todo de esa misma duración, muy poco del disfrute del videojuego, ya que va a estar lleno de misiones repetitivas. Lógicamente esto lo hacen todos los videojuegos para estirar el chicle y sobre todo dándote cosas que relativamente podrían contar como un spin-off o un fanservice. En este momento relativamente no quiero ni pensar, sobre todo con la abominación que es el inclusismo, que va a estar plasmado en el personaje de la gata negra. No les quiero mentir, no les quiero hacer spoiler, pero
Ya lo verán, relativamente se van a tomar una pequeña gran decepción, algo así como lo que pasó con The Last of Us Parte 2. Así es que esperen sus refritos preferidos y sobre todo esperen su DLC extra de Spider-Man Miles Morales. Y bien gamers, de mi parte sería todo, ojalá les haya gustado el video, déjenme su poderosísimo like ya que esto ayuda a que YouTube nos comparta un poquito más o nos haga más relevantes en los reels que aparecen al principio de la página. Aparte de esto no les cuesta nada, compartan el contenido ya que esto también ayuda al canal, suscríbete si no estás suscrito. Ya saben, voy a hacer 2 videos a la semana, pero mi meta es tener 4 videos o más. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar ahí al final del video. Activen las notificaciones, ya que estas les van a avisar cuando subo nuevo contenido a la plataforma. Mi nombre es Carlos de GameX Generation y ya lo saben, nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¿Sigues aquí, crack? Muchas gracias por haber visto el video. Aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja YouTube automáticamente, dependiendo del perfil que tengas viendo videos. Y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutarlo. Muchas gracias.